Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien y espero que tú también. Te mando un beso súper grande desde aquí, desde la distancia. Hoy vamos a comenzar una nueva unidad. Este mes vamos a trabajar con los animales de la granja. Y como ya tienes seleccionado el tuyo, vamos a conocer hoy un particular gallo que vivía en una granja y qué pasaba era muy escandaloso. ¿Por qué los gallos son tan escandalosos? Vamos a ver qué pasó en esa historia. Te invito a escuchar Cuentos de la Granja. Cuentos de la Granja. El gallo Kikiriki. Kikiriki era un gallo muy apuesto. Se colocaba sobre el tejado del gallinero. Se estiraba bien, con su cresta roja muy alta y sus plumas de colores al viento. Y cuando aún no había aparecido el primer rayo del sol, cantaba con fuerza: Lo malo era que a esa hora el resto de los animales de la granja estaban durmiendo plácidamente y de pronto el canto del gallo, Kikiriki, los despertaba a todos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Se preguntaba confusa la oca. ¿Qué estruendo es este? Gruñía la cabra. ¡Silencio! Exclamaba la vaca indignada. Día tras día, el malestar iba creciendo en la granja por aquel gallo maleducado que no dejaba descansar a nadie. Así que por fin los animales se unieron para tratar de encontrar una solución. Podríamos echarlo del corral, propuso una gallina. Ponerle un bozal, Dijo el burro. Lo que haremos, dijo el astuto ratón. será hacerle lo mismo que él nos hace. Al día siguiente, Kikiriki cantó como siempre, despertando a todos. Pero cuando quiso tomar una siestecita a media mañana, los demás animales empezaron a cantar a gritos. A todos despiertos. Así comprendió Kikiriki que la hora de dormir de los demás es tan importante como la de uno mismo, y a partir de entonces siempre esperó que amaneciera para comenzar a cantar. Y colorín colorado, Cuento de la Granja ha terminado. ¡Qué escandaloso ese gallo! ¿Qué pasó allí? Todos se pusieron de acuerdo para que el gallo comprendiera que todos tenemos derecho a un descanso. ¿Es verdad? Ahora te invito a realizar la actividad enviada a casita. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!